¿Qué vamos a hacer para nuestro plato principal? Pues unas ricas filetes de tilapia empanizados y lógicamente vamos a utilizar el pan molido mamalicha, una tradición en sabor. Lo hemos utilizado en muchísimas otras recetas. La semana pasada hicimos unas tortas de milanesa utilizando este pan y quedaron espectaculares. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, unas 4 filetitos de tilapia. Vamos a utilizar para hacer nuestro empanizado harina, huevo, lógicamente nuestro pan mamalicha, y lo vamos a servir en una camita de arroz con un poquito de perejil, es todo lo que vamos a utilizar, y lógicamente acompañarlo con un poquito de salsa tártar, es todo. Vamos a comenzar a hacer nuestro empanizado, es muy sencillo. Vamos a tomar 3 huevos, los vamos a poner en un tazón. Esto es parte del proceso de empanizar. Necesitamos harina, huevo y nuestro pan molido. Es todo. Ya que tenemos nuestros huevos, vamos a batirlos. Que queden bien, bien, bien integrados. Es bien importante. Como si estuviera haciendo unos huevos revueltos, exactamente igual. Esto es simplemente para que se pegue, es como una base para que se pegue nuestro pan molido. En otro plato vamos a tomar harina, simplemente lo vamos a esparcir. Esta es harina de trigo, súper básica, para hacer pan, para hacer cualquier tipo de recetas. Ahora vamos a tomar nuestro pan molido. Y lo mejor de todo es que es abre fácil. Y no nada más eso. Si no utiliza todo, simplemente lo vuelve a cerrar. Vamos a ponerlo aquí así. Y ahora sí, el proceso de empanizado es súper, súper sencillo. Primero, tomamos nuestra tilapia y la vamos a pasar por harina. Okay, vamos a enharinar bien, bien, bien nuestra tilapia y vamos a presionarla para que la harina se pegue a la tilapia. De ahí vámonos a el huevo. Y ya que esté cubierto por el huevo, al pan molido. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, presionamos para que se pegue nuestro pan molido. Yo lo que hago es que también se lo pongo por los lados y por arriba. Vea qué sencillo es empanizarlo. ¿Ya vio? Y ahora sí, hacemos el resto de nuestros filetes. Ya quedaron empanizadas, fíjense nada más. Es súper sencillo y la calidad del pan es impresionante, que se queda pegadita a nuestros filetes. Lo puede hacer de puerco, lo puede hacer de res, pollo, en esta ocasión es tilapia. Vamos a empezar a freír. El aceite tiene que estar a temperatura media. Y en lo que estamos friendo nuestras tilapias, vamos a hacer nuestro arroz blanco. Súper, súper sencillo. Vamos a tomar una taza de arroz. Va a ser de grano largo, mamalicha, lógicamente. Vamos a tomar 2 tazas de agua. Generalmente en el arroz es 2 tazas, hay gente que le pone hasta 2 tazas y media por una taza de arroz. Sal, pimienta y a mí me gusta ponerle perejil. Puede ser cilantro, hay gente que le pone cilantro. Esto es simplemente para que tenga un colorcito muy bonito. Le vamos a dar una vuelta. Vamos a dejarlo al primer hervor, le bajamos a la temperatura y lo tapamos. Y ahora sí, estamos listos para presentar nuestro platillo. Riquísimo nos ha quedado, vea nada más. Aquí tenemos nuestro filete empanizado, lo vamos a poner aquí. Tenemos el arroz, lo voy a poner aquí. Vea qué fácil, simplemente lo pusimos en un platito redondo y lo dejamos encima. Voy a tomar 2 rodajas de limón, nuestra salsa tártara. Y así es como tenemos nuestro filete empanizado estilo mamalicha.